había una fiesta en mi barrio con muchachitas del barrio y varios amigos del barrio. Entonces la música era, no era un conjunto que iba a tocar, era la música que se oía por radio. Entonces mi pelea, de acuerdo a la cartelera de boxeo, sería como las 10 de la noche. Entonces yo le dije a la gente de mi barrio, pongan la pelea a las 10 de la noche, dejen la música para que me oigan pelear. Entonces peleé esa noche en la Arena Cristal de Camagüey con Oreste Fernández. Chacho que pesaba 112 libras igual que yo. Yo medía 5'5", él medía 5'9", 5'10". Buenas noches, queridos amigos. Estamos aquí hoy desde la CMJK, la voz de Camagüey, su emisora favorita, para transmitirle la pelea entre Oreste Fernández contra José Gracia. Tenemos a Oreste Fernández con 112 libras y 5'8", y a José Gracia con 112 libras. Vive como yo digo. 5-5 y Oreste con una pelea ganada, 0 perdida y 18 knockout. Estábamos en la casa de Manuelillo López. En aquella época no todas las casas tenían radio. Yo apenas tendría 13 años. Señores, ya estamos en el primer round de 4. Oreste Fernández con pantaloncillos rojos y más alcance. Y José Gracia con pantaloncillos negros. Los dos se están midiendo. Oreste Fernández bien agresivo. Oreste conecta un ya, Gracia que tambalea hacia atrás. Gracia se mueve a la derecha, tira un ya con la izquierda y adelanta hacia Oreste. En el primer round, cuando salimos a pelear, él me dio un percubo en el estómago que se me cayeron las guardias. Entonces, él rápidamente me dio un swing en la oreja derecha. Oreste conecta con una derecha. En la cara de Gracia, Gracia da una vuelta completa. La sensación de cualquiera que tiene la oreja es tirarse. No hay, porque es un dolor, el dolor es un dolor fuerte en una oreja. José Gracia da un paso al lado y esquiva un golpe de Oreste. Gracia continúa en la soga esquivando los golpes de Oreste. Gracia sale de la soga y esquiva otro golpe de Oreste. Estamos finalizando el primer round. No le ha ido muy bien a Gracia en este primer round. Yo mismo me puse nervioso. Dije, mi hermano, dale, dale, para adelante. Ya estamos en los últimos segundos del primer round. Y lo hago fallar todos los golpes y así paso el primer round. A mí nunca me habían tumbado, pero en aquel momento el dolor es tan fuerte que sentí que me caía, pero me acordé de mi barrio, la gente que me estaba viendo en mi barrio. Y fuera de una vergüenza que yo cayera en ese momento. Eso fue un segundo aire para mí. Amigo, ya estamos en el segundo round. Gracia conecta un ya y ahora están los dos en el centro del ring intercambiando golpes. Señores, esto hay que verlo. Tremenda pelea. La soga y le gano el segundo round casi sin aire. No lo naqueo porque ya yo casi no tenía punche. Cuando tocó la campana para el tercer round, desde que salió Julio fue y pasó al centro del ring, desde la esquina a cuando se levantó del banco el boxeador, y entonces lo paseó por todo el ring. Ha dado un giro brusco. Está moviendo Oreste por todo el ring. Esto es increíble, señores. Volví a pasear en el tercer round por todo el ring. Sonó la campana que le gané el tercer round también. Ya le había ganado el segundo y el tercer round. Perdí nada más que el primer round. Y esto no cambia, Gracia aparece una máquina tirando golpes. El boxeador por la radio decía,
Y Julio lo lleva corriendo por todo el ring, para atrás y para Julio para adelante, y Julio para adelante, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, ha parado la pelea, señores, esto es increíble. José Gracia ha ganado la pelea. ¿Cómo lo creen estos señores? Aquella casa, el estruendo era tan extraordinario. Que me parece estarlo viviendo en este momento, todo el mundo dándole el ¡ay, mi hermano, dale! Yo como si estuviera en el ring. Y le gané la pelea. Bueno, cuando llegué a mi barrio, aquello fue apoteósico. Todo el mundo se levantó, me cargaron. Bueno, esa noche había varias muchachitas. Y esa noche bailé con la más linda toda la noche. Fue una noche feliz en la anécdota de mi vida. Siempre ha sido nuestra guía espiritual, era el mayor de 5 hermanos y nunca desmayó ante situaciones difíciles. Fue nuestro guía, Julio fue nuestro guía, quien ayudó mucho a mis padres y a todos nosotros salir adelante. Nunca olvidaremos eso y vivimos. Si el orgullo, aunque no somos orgullosos, existiera, yo vivo orgulloso de ser hermano de Julio. La vida me ha dado tantos golpes. Contarlo es una cosa, pasarlo es otra cosa. Salí, me fugué de mi patria. Llegué a Cayo Hueso en calzoncillos. Mucho tiempo después, enterré a mi padre, enterré a mi madre, a mi hermana. A mi hijo mayor, con 49 años. Es un golpe fuerte. Enterrar a un hijo no es fácil. Después enterré a mi hermano. Mucho golpe me ha dado la vida. Siempre he tenido un segundo aire. He tirado piñazos. Ese segundo aire me ha repuesto. Me ha repuesto para seguir luchando en la vida. Y siempre tendré un segundo aire. Un segundo aire es una reacción positiva en momentos difíciles. Tuve un hijo 20 años en la cárcel. Contaba los días. No es fácil. Nada fácil. Lo más que se quiere en la vida son los hijos. Han sido bastantes golpes, bastante fuertes los golpes. Pero nunca me he caído. Recuerdo aquella noche, el 9 de julio del 1944, en la Arena Cristal de Camagüey. Un segundo golpe en momentos difíciles. En momentos difíciles, un segundo aire me levantó y tiré piñazos. Esos mismos piñazos se los he tirado a la vida. Los seguiré tirando hasta el final de mi vida. Siempre tendré un segundo aire. Siempre. En todos los momentos difíciles. Me repone ese segundo aire.
no está,